Les vamos a presentar ahora a Beatriz Prades. Es una zaragozana de 16 años que practica el kickboxing karate. Es campeona nacional y en unas semanas se irá al campeonato de Europa. La joven se ha convertido en una de las promesas más importantes de las artes marciales en nuestro país. Esto es solo el calentamiento. Lea empezó con el karate a los 5 años. Se fijaba en su hermano mayor, hoy uno de sus compañeros de entrenamiento. De ahí le surgió el gusanillo por las artes marciales. Ahora tiene 16 y es cinturón negro. Mis amigas me dicen que cómo me gusta que me peguen, pero claro, porque esto es pegarte. Entonces me preguntan, ¿pero cómo te gusta eso? Y es que no solo es eso, requiere más valores y más cosas, ¿no? En tan solo unos días viajará a París al Campeonato de Europa. En su última competición internacional ya le ganó a la actual medalla de oro. En los europeos espera aprender mucho más que la simple competición. Y lo que quiero ver es cómo trabajan la gente de, pues eso, de otros países, cómo desarrollan las técnicas, cómo el combate, cómo lo enfocan. Dicen que el karate es más que un deporte. Su entrenador destaca la fortaleza mental de Bea más allá de la física. Ganar sería un sueño. Poder participar en un campeonato tan importante, ¿no? Y no sé, yo lo que espero es hacer lo máximo que pueda y ver cómo va. De momento entrena 4 días a la semana. El sueño está en París.